Hossein Yahi nació bajo la sombra de los majestuosos templos romanos de Baalbek. Dedicó su vida a proteger el patrimonio de su ciudad, pero hoy la ciudadela está en peligro. Cuando se escuchan las noticias que ha habido ataques cerca de la ciudadela, con 4 bombardeos alrededor de Baalbek, sin contar las zonas turísticas como Ras El Ain, lo primero que se piensa es que correremos el riesgo de perder todo, incluso nuestra vida. Baalbek significa mucho para nosotros, no es solo porque soy de Baalbek, sino también porque soy libanés. La ciudadela es nuestra historia, nuestra civilización, nuestro futuro y nuestra cultura. Hossein, como muchos otros habitantes de la Ciudad del Sol, ven en la ciudadela mucho más que piedras antiguas. Es un legado, un vínculo entre generaciones. Para las autoridades locales, la protección de este sitio milenario es una prioridad. Baalbek aparece en los billetes del Banco del Líbano. Es la primera imagen que los turistas ven en los folletos cuando piensan visitar el país. Debemos esperar a que las hostilidades terminen para que los equipos técnicos, ingenieros y arqueólogos puedan evaluar el impacto real de los ataques. Los bombardeos producen vibraciones que tienen efectos negativos en las estructuras. Los humos negros de las explosiones también son un factor de degradación. Cada ataque israelí en Baalbek pone en peligro este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un testigo de la historia del Líbano que los habitantes se niegan a ver hundirse bajo los escombros.